Muy buenas, mis estimados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien allá donde me estéis viendo y os traigo la promo del final de la mid-season de Vikings, donde por fin nuestras dudas han sido resueltas y hemos tenido al final 10 episodios. Una cosa menos de la que preocuparse. El final de esta mid-season se emitirá el miércoles que viene y nos espera un final con algún que otro giro y alguna que otra muerte, en mi opinión. Así que vamos a teorizar a lo loco, que si no, ¿para qué estamos aquí? Ha sido una promo con imágenes que ya hemos visto antes, no solo en el vídeo que te dejo aquí arriba, sino también en el tráiler del año pasado de esta misma temporada, que también encontrarás en la descripción. Aquí vemos a Gunnhild, Erik y Bjorn observando a los Rus llegar a las costas de Escandinavia, por lo que vemos la flota de Oleg es más grande que la envidia cochina que le tienes tú al guaperas del instituto. Aquí hay algo muy importante que tenéis que saber, y es que este hombre que veis aquí es el mismo que acompañó a Ivar en la avanzadilla que se vio en el episodio 9. Así que las teorías de que quizás Ivar estaba utilizando a Dir y a sus ejércitos para avisar a los vikingos de forma muy sutil y que de este modo se uniesen para derrotar a Oleg, puede que no se sostengan tanto, ya que en esta misma promo se puede observar como parte del ejército Rus está atacando otro punto de Escandinavia. Quizás están avanzando hacia Kattegat o hacia Noruega. El episodio además se titula Planes bien trazados, por lo que podemos esperar por parte de Ivar una estrategia como siempre brillante y que quizás nos deja con el culo roto a más de uno. Además, créeme que estoy como un poquito ilusionado por volver a ver a ese Ivar que en York tanto moló. Lo peor de la promo ha sido ver a Bitsterk bien peinado y limpio, dispuesto a luchar junto a Ivar de nuevo. Y no te lo pierdas, con cara de sádico. Ya sabéis, si me seguís desde hace mucho tiempo, que Bitsterk me parece el peor personaje y el menos interesante de la serie. Además que me parece muy surrealista verle luchar contra los vikingos junto a Ivar, después de todo lo que ha pasado. A mí la verdad esto es algo que me ha matado mucho, el poco desarrollo que ha tenido esta supuesta reconciliación entre Bitsterk y Ivar. Sí que es cierto que el punto en el que está Bitsterk, como que se ha ido la olla, hace muy buena pareja con Ivar. Me parece que en pantalla sí que es cierto que funciona bien, a mí me hace mucha gracia y por ese lado no tengo nada de qué criticar, pero sí que hay algo muy importante que es el desarrollo, esos minutos que faltan para trabajar un poquito a estos dos personajes y que tú como espectador te lo acabes creyendo, porque el hecho de ver a Bitsterk otra vez del lado de Ivar, otra vez luchando contra los vikingos y siendo tan amigos después de el historial que tienen, no me lo puedes reducir todo a la típica pelea de hermanos que se perdonan solo con abrazarse un ratito. Quiero rescatar del tráiler del año pasado unas imágenes que no han salido en esta promo y que me extraña la verdad. Imágenes que apuntan a una posible muerte de esta temporada. ¿Puede ser que Gunnhild muera? En el tráiler del año pasado pudimos ver esta imagen de aquí, donde vemos a Gunnhild luchar contra Oleg y a Ivar ahí detrás, no sé, siguiendo a por ella. ¿Creéis que alguien salvará a Gunnhild? ¿O creéis que morirá a manos de Ivar? ¿O puede ser que también muera a manos del mismísimo Oleg? Y espero que Gunnhild ya haya dado a luz, porque vamos, luchar ahí en una batalla con toda la tripa, déjalo ir, ¿eh? Fijaos que en esta imagen parece que le den más minutos a Gunnhild junto a Bjorn, a modo de despedida, creo yo. Pero bueno, ya veremos cómo acaba todo esto. Yo ahí lo dejo. De ese mismo tráiler pudimos ver que la avanzadilla independiente al ejército de Oleg está subiendo por una especie de peñasco, y no sé si es Kattegat o Noruega. Aparte, en la batalla que está sucediendo en la costa, veremos albóndigas gigantes con pinchos. Y eso tenemos que verlo. Yo no he aguantado esta temporada tan mala para no acabar viendo las albóndigas gigantes con pinchos. Lo mejor del final seguro. Dicho esto, en la promo vemos a Bjorn diciéndole a Ivar que le derrotará, que él será el vencedor y que los dioses están con él. Pero Ivar le suelta que no, que está solo, que los dioses le han abandonado desde hace mucho tiempo y que no tiene forma de ganar esta guerra. Esto refuerza todavía más que lo que avanza hacia Kattegat no son las tropas de Dir, sino las tropas de Oleg, ya que al invadir diferentes puntos, debilitarán mucho las fuerzas de los vikingos, fuerzas a las que, por lo que vemos, se ha unido Harald, que está dispuesto a darlo todo. Y llegados a este punto, yo espero que por lo menos le den un minuto de conversación, ni que sea a Harald y a Bjorn, midiendo a ella, tú sabes, sus egos, o por lo menos dejando de lado su orgullo
para luchar contra un enemigo común. Pero bueno, por lo que hemos visto con Bitsterk y Ivar, creo que van a ser un par de miraditas así en plan chungo, que te cagas, y nada más. Yo la verdad te echaría de menos algún tipo de conversación más allá de una miradita en caso de que ocurra, porque claro, después de Harald sentirse tan decepcionado porque Villor haya huido, o por haberse sentido traicionado, o por haber sentido herido su orgullo por no ser totalmente el rey de toda Noruega, será interesante ver este choque de egos y las consecuencias que pueden tener ya no solo para las tropas, sino también para el destino de los vikingos, porque pensad que si Harald y Bjorn están cabreados el uno con el otro, quizás los Rus no es el principal problema. Y lo único que nos quedará saber en este último episodio final es qué pasará con Igor, cuál será su destino y si al final Dir tendrá algún papel más importante en la trama, se acabará rescatándole o qué es lo que ocurrirá con la subtrama de Rusia. Además, espero que de alguna manera pues nos desvelen quién es Katia, porque hasta ahora ya habéis ido viendo en los análisis que nos hemos montado teorías sobre quién puede ser esta mujer, cómo es que conoce a Ivar, por qué se parece tantísimo a Freydis, y creo que es algo que en esta mid-season de alguna manera nos tienen que desvelar sí o sí. Pero claro, como creo que se centrará muchísimo más en lo que es el ataque de los Rus a Escandinavia, creo que quedará en un segundo plano. Y nada, gente, hasta aquí mi análisis de la promo del último capítulo de esta mid-season. Espero que te haya gustado. Como siempre, me comentas tus teorías locas en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, pues te dejas un buen like. Si no, lo echas a los leones. Te suscribes y activas la campanita para no perderte contenido no solo de vikingos, sino de otras series que estoy subiendo al canal. Acuérdate de mirar la descripción siempre para seguirme por mis redes sociales como Twitter, Instagram o mi canal de Twitch, donde hago directo casi todos los días y que te voy informando por el servidor de Discord. No te lo pierdas, que está muy bien. También te dejo el enlace a la página de Pamplin para que utilices el código maestro y obtengas un 20% de descuento en sudaderas y camisetas exclusivas con envíos a todo el mundo. Muchísimas gracias por haberte pasado, Skol, y nos vemos en el siguiente.